Hey, ¿qué tal amigos? Hipólito Delgado por aquí. En esta ocasión les traigo el unboxing y primeras impresiones del LG K51S que está siendo lanzado en el día de hoy en República Dominicana, y los amigos de LG y de Claro me lo hicieron llegar con tiempo para fines de traerles a ustedes todos los detalles que quieran saber. Mientras tanto, vamos a destaparlo y a obtener nuestras primeras impresiones. Por aquí tenemos la caja del K51S de LG. Vamos a dar una vueltecita para que vean. Nada, ¿verdad? Todo muy sencillo, muy básico. Solamente veo que resaltan lo del sonido DTS:X. Entonces vamos a destaparlo para ver qué viene dentro de la caja. Bien, aquí lo tenemos de inmediato y hay especificaciones técnicas que ellos están resaltando aquí en la etiqueta. Podemos mencionar quad cam, o sea, cuatro cámaras, pantalla de 6.5 pulgadas, full view punch hole display, o sea, un punch hole que aquí lo vemos en la parte izquierda, la parte superior izquierda, y certificación grado militar STD 810. Tiene también, aquí dice, un botón dedicado específicamente para Google Assistant. Vamos a ponerlo un momentito aquí al lado para continuar viendo qué más tenemos en la caja. Y nos encontramos con guía rápida de inicio y bien plastificadita junto con la herramienta para sacar la tarjeta SIM. Vamos a poner esto por aquí. Importante valor agregado. Tenemos un case de silicón transparente, protección de inmediato para nuestro equipo. No tenemos que comprar ninguno por ahí. Tenemos también aquí unos audífonos. Vamos a ver qué tal. Esto ya está pasando de moda, que no sé por qué los fabricantes no están incluyendo los audífonos. En este caso LG sí nos está incluyendo unos audífonos alámbricos con su micrófono y su control por aquí. Entonces vamos a ponerlo a un lado. Tenemos por aquí el adaptador de la corriente de USB tipo A por aquí, y tenemos un cable que es USB tipo C, puedo ver ahí debajo, ok, carga por USB tipo C, y básicamente esto es todo. Vamos entonces a colocar todo esto a un pequeño ladito por aquí para entonces continuar con el dispositivo. Vamos a quitarle este plástico. Y también estas advertencias por aquí. Y ahí lo tenemos, señores. Miren qué bien se ve eso. Miren cómo refleja. Me gusta ese color. Si ustedes han visto ya videos de diferentes dispositivos que tienen color así como negro o gris oscuro, ustedes saben que esos son mis colores favoritos. La disposición de la cámara me gusta. Ya no estamos viendo mucho ese tipo de disposición de manera horizontal, todas las cámaras y el flash, sino que están poniéndolo como cuadrados. Y el lector de huellas dactilares en la parte trasera, para mí uno de los lugares más cómodo, aparte también de las personas, de los fabricantes que lo ponen en el lado izquierdo ahí con los botones para el dedo. Esa es la otra posición que a mí también me gusta. Veamos entonces un poco de su diseño. En el lado derecho tenemos la ranura para el SIM y la tarjeta SD, así como el botón de encendido, apagado y bloqueo. Si lo miramos entonces del lado izquierdo, vemos los botones separados de volumen y un botón destinado específicamente a Google Assistant. En la parte de abajo contamos con el puerto para los audífonos, un micrófono, el puerto USB tipo C y unas bocinas. En el borde superior tenemos solamente un micrófono. En la parte trasera, aparte del sensor de huellas dactilares, tenemos el set de cámaras, que son específicamente, y en ese mismo orden, primero la cámara macro de 2 megapíxeles, luego la cámara de profundidad para fotos de retrato de 2 megapíxeles. En el centro tenemos la cámara principal de 32 megapíxeles y por último el ultra gran angular de 5 megapíxeles. En el frente, dentro de la pantalla, a la izquierda tenemos la cámara frontal de 13 megapíxeles. Esta pantalla es de 6.55 pulgadas,
HD Plus con un aspecto un poco diferente, 29, bastante largo, para una resolución de 720 x 1600 píxeles. Esta pantalla es IPS LCD. En sentido general, respecto al diseño, señores, me encanta. Todo pantalla en el frente, una composición de materiales muy buenos que se ven muy bien. Lo que sí es que pónganle el case de inmediato. No tanto porque por fragilidad, porque no es frágil. Este dispositivo tiene una certificación militar que aguanta muchos niveles amplios de temperatura, dígase muy frío, muy caliente, cambios de temperatura rápido entre muy caliente a muy frío, un montón de cosas, humedad, etcétera. Pero lo que sí es que el material trasero es un imán de huellas dactilares y es en cuestión de segundos luego de utilizarlo está lleno de manchas en la parte trasera. Por suerte, como les dije, trae su case, como ustedes pudieron ver, métanlo ahí de inmediato y se van a evitar eso. Vamos ahora a desempeño. Este viene con un procesador de MediaTek Helio P35. Cuenta con 3 GB de memoria RAM y a nivel de espacio 64 GB. Expandible vía memoria externa de hasta 2 TB. Viene con la versión 9 de Android. Quizás para mi gusto un poco viejo. Pudo haber venido con la versión 10. Lo que sí es que cuenta con una gran batería de 4000 mAh, lo que nos promete una autonomía bastante larga. Ahora hablemos un poco de la calidad de la cámara y no es un review, simplemente ustedes vean qué tal son las fotos en este escenario, o sea, no es una prueba así contundente de la calidad de la misma, pero ahí pueden ver una foto tirada con la cámara principal, no con los 32 megapíxeles, lo dejé con el estándar que por default viene en 8 megapíxeles, pero ahí pueden ver la calidad. Y a continuación les voy a enseñar esta con el ultra gran angular para que vean la diferencia que puede capturar mucho más espacio de la misma foto. Pasando a el modo retrato, te da opciones de qué tanta profundidad tú quieres que se vea. Lo que sí que después de 7, cuando uno mueve el slider, se nota ya demasiado, no captura muy bien el borde. Y una foto tirada con un 10, si tienen un fondo como el mío que tiene muchas cosas, entonces miren los bordes, lo que sucede. 7 es un número más adecuado para el modo retrato. En cuanto a la cámara macro, esta permite hacer acercamientos de hasta 4 centímetros, señores. Eso es bastante cerca. Eso te permite capturar detalles de lo que tú quieras desde una distancia muy corta. Ideal, por ejemplo, qué sé yo, para detalles de cualquier cosa como comida, plantas, flores, animales, insectos, lo que sea, fotos de detalles bastante cercas. LG tiene una tecnología de 4 celdas para las fotografías que permite capturar mejores fotos con ambientes de poca luz. No es un modo nocturno per se, pero ayuda en fotografías que tienen muy poca iluminación a que estas no salgan con ruido ni pixeladas. También tiene un modo de cámara con inteligencia artificial que detecta una serie de escenas y te da las mejores configuraciones dependiendo a lo que sea que él detecte que tú estás tirándole la foto. Se pueden mencionar, por ejemplo, personas, mascotas, animales, comida, flores, amanecer, atardecer, paisajes y ciudad. Esto es un ejemplo de video con la cámara frontal del LG K51S. Ustedes me dirán qué tal se encuentran el sonido, la imagen, el movimiento, todo. Ustedes entenderán si se lo encuentran bueno o se lo encuentran malo. Este es un video con la cámara trasera, la cámara principal del LG K51S. Díganme qué tal les parecen los colores, qué tal les parece el sonido, si se oye bien mi voz, si se oye claro. También los movimientos, díganme si está estabilizado. Ustedes entenderán si les parece buena o no esta cámara. De igual manera, este es el video con la gran angular de esta cámara. Noten a ver si ven alguna diferencia aparte de más amplitud, si la calidad del sonido, del video, de los colores se mantiene igual. Ustedes me dirán. Otro detalle importante es que tiene audio DTS:X 3D.
lo que hace que el sonido sea bastante inmersivo. Esto deben usarlo con auriculares, y para que puedan hacer pruebas, pueden entrar al mismo YouTube y poner en la búsqueda contenidos que sean DTS X3D, y ahí pueden notar de qué es que se trata esto. Señores, impresionante ver películas o lo que sea con auriculares en este dispositivo. Es toda una experiencia, tanto a nivel de pantalla como a nivel de sonido. Así que nada, amigos, eso fue un unboxing y primeras impresiones de este dispositivo, el LG K51S. Más adelante les traeré un review completo, así que déjenme saber cualquier pregunta que tengan, cosas que quieran saber en los comentarios, para tomarlo en cuenta para cuando haga ese otro video. Si no están suscritos a este canal, señores, recuerden hacerlo, denle a like a este video y nos vemos en el siguiente.